Hola, hola, ¿qué tal estamos? Hola, hola, ¿todo bien? Hola. Buena. Bien. Buena, Hola. buena. ¿Qué tal ahorita? ¿Qué tal exámenes? ¿Qué tal con exámenes? Pues está Mañana voy a tranquilo. examen yo. Mañana van a examen. ¿De qué van a examen mañana? Mañana voy a examen de reconstrucción. Ah, de reconstrucción. ¿Con quién la lleva? Con Johnny. Ah, con Johnny. Ah, está bien. Está bien la reconstrucción. Bueno, me imagino. Técnica también, creo que un Pero examen. terminó rápido el ingeniero, porque yo pensé que faltaban más clases y siento que bien rápido. Vamos ya, examen. Ahí va a depender la metodología del docente, porque imagínense yo que todavía no nos hace falta clases. Es que hay docentes que se atrasan. Bueno, no nos hemos atrasado, lo que pasa es que hemos visto las cosas. Es que, ¿saben qué es lo que pasa con nosotros? Es que como nos reunimos, bueno, no sé si en sus demás clases se reúnen seguido, no sé, desconozco cómo trabajan las demás clases, pero es que como nosotros trabajamos todos los días, vemos ampliamente cada contenido, pues entonces eso hace que comencemos desde el primer día y salgamos casi de los últimos días. Bueno, pero lo importante es que ya hemos progresado y hemos trabajado bastante en este periodo. Hemos aprendido varias cosas de todo lo que es imagenología, de los equipos de imágenes médicas. Y bueno, ya vamos a terminar con este tema de resonancia. Comencemos entonces con la lista. Alicia. Alicia. Presente. Andrea. Presente. Ashley. Presente. Bianca. Bianca, nada. Brian, nada. Carmen, Presente. Cristian, Cristian, nada. Desmi, nada. Diana, Presente. Emel. Erika. Presente. Presente, Lee. Listo. Fanny. Presente. Frankie. Presente. Gabriela. Presente. Gloria. Presente. Iván. Presente. Josué. Presente, presente. Catherine. Michael. Presente. Marcela. Presente. María Antonia. María Antonia. No, nada. Marjorie. Presente. Melanie. Presente. Melissa. Ve, Melania. Presente. Melissa. ¿Por qué le marquen a María? ¿Melissa? No, Melissa se excusó. Vamos a estar escuchando a Melissa. ¿Noel? ¿Y Noel? Nada con Noel. ¿Alguien sabe qué le pasará a Noel? Llegó ayer Noel. No, bueno, sabe. Stephanie. Presente. Tania. Presente. Jelly. Presente. Jason. Presente. Listo. Entonces vamos a ver nuevamente. Noel. María Antonia. Desmi. Presente. Aquí está. Ah, María Antonia. Ok. Listo. Desmi, Cristian. Cristian, presente. Listo. Brian, Bianca. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ya vamos a terminar. Ya estamos a punto de terminar, jóvenes.
Vamos a ver. Parámetros TR y TE. Comencemos. ¿Han escuchado de esto? ¿Escucharon de esto los parámetros TR y TE en su laboratorio? No. ¿Han escuchado de esto? ¿Erika? No. ¿No lo has escuchado de los TR y TE? ¿Tiempo de repetición y tiempo eco? ¿Josué? ¿Stephanie? Ah, sí, me acuerdo, pero solo medio lo mencionó. ¿Solo lo medio mencionó? Ok. No. Está bien. No mucho. Está bien. Miren, básicamente estos dos son como el KBP y el MAS de los estudios de rayos X. O sea, comparándolos, ¿verdad? No, obviamente no es exactamente lo mismo, porque recuerden que no es con rayos X que trabajamos, pero básicamente es esto. Estos son como los KBP y MAS de la resonancia magnética. O sea, ¿qué son los KBP y los MAS? Recuerden, eran parámetros radiológicos, ¿verdad? Ustedes venían y antes de hacer un estudio, seleccionaban cierto KBP y cierto MAS, bueno, y entre otros factores, ¿verdad? Entre otros factores, además de la posición, además de la distancia, además de la coordinación. Bueno, el asunto es que estos dos factores estaban presentes en su estudio radiográfico. Y ahora vamos a ver de que en nuestro estudio de resonancia siempre hay parámetros presentes, solo que ya no son los mismos parámetros que ustedes aprendieron en las demás modalidades. Ahora van a ser otros parámetros y que tienen su origen completamente, el origen es completamente diferente. Ahí el origen de los KBP, los MS, es completamente diferente a los parámetros TRT. Entonces, vamos a ver ahorita qué significa cada cosa. Entonces, vamos a comenzar con el parámetro. Vamos a comenzar explicándote de la siguiente manera. Miren, se lo voy a explicar explicando este proceso de la siguiente manera. Vamos a borrar. Y ya borré. Aquí vamos a borrar. Imaginen que no vieron esta figura acá abajo. Imaginen que era sorpresa. Vamos a ver. Todo comienza así. Viene. Nuestro paciente está acostadito. Ya lo hemos puesto en la posición correcta. Ubicamos las antenas de aumento de radiofrecuencia en la región de estudio que queremos hacer. Está operando obviamente el campo magnético del equipo. Emitimos el pulso de radiofrecuencia. Bueno, en realidad se emite el pulso de radiofrecuencia. Recuerden que el pulso de radiofrecuencia va donde nuestro paciente. Y ahí se arma toda la historia que hemos visto, que vimos en la clase anterior, ¿verdad? El asunto es que viene aquí el pulso de radiofrecuencia entre nuestro paciente. Recuerden que ahí pasa un tiempo donde el pulso de radiofrecuencia ahí está haciendo su trabajo internamente otro paciente, y después de un tiempito después, lo que va a hacer nuestro paciente es emitir la FID, que conocemos la señal del paciente, la FID. Así es esto, viene, nuestro equipo emite el pulso de radiofrecuencia, nuestro paciente absorbe el pulso de radiofrecuencia, y tiempito después, nuestro paciente envía la FID hacia el equipo, y nuestro equipo capta la FID, y ustedes ya saben que con esa FID se forma la imagen, ¿verdad? El asunto es que este mismo proceso de emitir la RF, esperar un tiempo a que la RF esperar un tiempito después de que nuestro paciente envíe la FID, resulta que ese proceso se repite varias veces. No es solo un proceso, sino que viene y otra vez se vuelve a emitir el pulso de radiofrecuencia, viene y el pulso de radiofrecuencia entra donde nuestro paciente, y tiempo después viene y el paciente emite el FID. Resulta que ese proceso se repite varias veces. Ahí se repite varias veces ese proceso, se repite tantas veces como yo lo... Bueno, las veces que yo lo programé para el estudio, porque eso yo lo puedo programar por medio de... del tipo de imagen que yo quiera obtener finalmente. El asunto es eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Vamos a ver ahora lo siguiente. Miren muy bien. El operador, desde la sala de control, lo que regula es esto. Primeramente, ¿durante cuánto tiempo se estará emitiendo el pulso de radiofrecuencia? Y segundo, ¿cuánto tiempo se estará emitiendo el pulso de radiofrecuencia? Es decir, viene nuestro pulso de radiofrecuencia, nuestro pulsito, y resulta que el operador de su sala de control, aunque no directamente se lo puede decir, sino por medio de los parámetros, regula esto, ok, ¿cuánto tiempo se va a estar emitiendo este pulso? Y cada cuánto se va a estar repitiendo el pulso de radiofrecuencia. Puede regular eso, lo puede regular.
Lo que pasa es que no directamente. No lo regula así como, por ejemplo, no hay una opción ahí que diga, ok, ¿cuánto tiempo se va a estar emitiendo el pulso y cada cuánto va a estar emitiendo el pulso? No, no es así directamente, sino que lo regula por medio de los parámetros que vamos a hablar ahorita. Entonces, que por cierto, fíjense que yo he visto, no le voy a mentir, pero he visto operadores que, como es estudio, lleva tanto tiempo que se ponen a jugar en la computadora, fíjense. He visto operadores, así, desde la sala de mando, están así como este muchacho, con el paciente acá adentro, y como dura tanto tiempo el estudio en ocasiones, yo me he fijado que hay operadores que se ponen a jugar en la computadora. Ok, vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar del tiempo de repetición. Empecemos con el tiempo de repetición. Entonces, miren cómo se los menciona. El tiempo de repetición, imagínense que no está esta figura, voy a borrar estas figuras. Imagínense que estas figuras no las han visto y qué sorpresa. El tiempo de repetición, vamos a poner aquí, es el tiempo que transcurre desde que se emite el pulso de refrecuencia, viene y nuestros núcleos absorben el pulso de refrecuencia, ustedes ya saben esa historia, absorben el pulso de refrecuencia y comienzan luego con el proceso de crecimiento de la manifestación longitudinal y se vuelve a emitir el pulso de refrecuencia. Okay. ¿Entendieron esto? Es simple, ¿verdad? Es el tiempo que transcurre de que se emite el pulso de refrecuencia, los núcleos absorben la refrecuencia y comienzan el proceso de crecimiento de magnetización longitudinal y se vuelve a emitir el pulso de refrecuencia. Siempre, ¿verdad? Siempre. Creo que está claro, ¿verdad? Lo que es el significado. Sí. ¿Entendimos? ¿Entendimos, Stephanie? ¿Diana? ¿Alicia? ¿Erika? No, a mí me confundió. No. Sí, sí, obviamente, yo sé, claro que confunde, obviamente confunde, por eso obviamente confunde, solo que quería saber si iban a ser sinceros. Miren, básicamente lo que ocurre es esto, y luego se lo voy a expresar de una manera más simple. ¿Por qué este término es bien? Se lo voy a decir sincero, miren, yo lo entiendo perfectamente, pero porque obviamente yo lo he estudiado esto ya varias veces, pero obviamente la primera vez que me expresaron este concepto, yo no lo entendía, yo andaba perdido. ¿Qué rayos significa ese TR, Dios mío? ¿Qué significa esto? Ok, vaya. Básicamente se lo voy a explicar y luego se lo voy a resumir de una manera más simple. Se lo voy a adaptar luego. Miren, voy a borrar esto y miren, básicamente pasa esto. El tiempo de repetición viene y empieza desde que se emite el pulso de frecuencia. Ahí empieza el TR. Básicamente es el tiempo desde que ven el equipo, emite el pulso de frecuencia. ¿Y qué pasa después de que se emite el pulso de frecuencia? Vienen nuestros núcleos de hidrógeno, van a absorberse pulso de frecuencia. Recuerden que lo absorben. Recuerden qué es lo que pasa, ¿verdad? Con nuestros núcleos de hidrógeno. Absorben ese pulso de frecuencia. Y luego, ¿qué pasa después de que se absorban? ¿Cómo quedan nuestros núcleos después de absorber el pulso de frecuencia? Alineados al campo. No. Después de absorber el pulso de frecuencia. Una magnetización transversal. Ajá, exactamente. Vienen, se acuestan, se quedan acostaditos porque lo absorbieron. Es como, ¿saben cómo? Es como cuando ustedes comen demasiado y les pega tanto sueño que se van a dormir. Es un ejemplo así, ¿verdad? Vienen otros pulsos, absorben el pulso de frecuencia, cambian de orientación, o sea, se ponen acostaditos, creo que es una manera fácil de explicarles. Y lo que pasa es que nuestros pulsos, ya sabemos bien que los pulsos, y solo discúlpenme porque aquí no sé, a lo mejor se ve muy pequeña esta parte, recuerden que luego lo que pasa es que nuestros pulsos de frecuencia después, poco a poco, van retomando su posición inicial. Recuerden, poco a poco va retomando su posición inicial y en eso que va retomando su posición inicial, van cambiando de orientación. Miren aquí, poquito a poquito van cambiando de orientación hacia la misma orientación que el automático. Eso es lo que ocurre ahí. Miren aquí cómo ahora tienen la misma orientación que el automático. Miren aquí cómo ahora están nuevamente de pie y ahora están en la misma orientación que el automático. Y luego, después de que ocurra todo eso, se vuelve a emitir el pulso de refrecuencia. O sea, básicamente todo esto es el tiempo de R. El TR, básicamente es el TR. El tiempo desde que se emite el pulso de refrecuencia, vienen nuestros núcleos, absorben la refrecuencia, se encuentran ahora en posición transversal, como en la extensión transversal, y vienen poco a poco, y ahora después de tener esa posición transversal, poco a poco van volviendo a su posición original y en eso recuerden que a medida van cambiando su posición original, la magnetización transversal que al principio era cero, poco a poco se va recuperando
y luego se vuelve a emitir el pulso de frecuencia. ¿Está claro? ¿Está claro? Licenciado, no, entonces, emitimos el pulso de radiofrecuencia cuando esas están en magnetización longitudinal. Ajá, luego pasan a magnetización transversal. Hacen su el movimiento, ahora se orientan hacia ahí. Luego estos vuelven otra vez a su posición inicial. Y de ahí, de nuevo, vuelve otra vez el pulso de radiofrecuencia, otra vez a emitirse. Así. Sí, ahora, sí, exactamente. Ahora, se lo voy a explicar de una manera súper más simple. El TR es esto. El TR es esto, básicamente, de una manera más simple. Súper más simple, miren muy bien. De una manera más simple. Lo que pasa es que es mi deber compartirles el lenguaje técnico oficial, ¿verdad? Es mi deber, porque yo no puedo también poner así la clase como que si fuese, o sea, sin lenguaje técnico, porque recuerden que la clase es, tiene que abordarse desde un punto de vista profesional. Ahora, se lo voy a explicar de una manera más, pero más simple. Mucho, pero mucho más simple. El, ve, me está saliendo la letra blanca. El TR, o, bueno, tiempo de repetición, recuerden, tiempo de repetición, repetición con sus siglas significa TR. TR es el tiempo desde que se emite un pulso de radiofrecuencia hasta que se vuelve a emitir otro pulso de radiofrecuencia. Eso, básicamente esto es mucho más simple. Miren, no sé si ahora sí que está mejor la idea. O sea, vengo, emito un pulso de radiofrecuencia y tiempito después vuelvo a emitir otro pulso de radiofrecuencia. Vaya, ahora expliquémoslo de una manera más simple. El TR básicamente eso. El TR, vaya, de una manera más simple. Vaya, de una manera más simple. Más, pero más simple. Lo borré por accidente. No, si borro eso, se borra todo. Básicamente el TR es esto. O sea, tiempo, desde que yo emito un pulso de radiofrecuencia hasta que yo emito otro pulso de radiofrecuencia. Es eso. No sé si así captamos más, mejor la idea. Creo que esta idea... Sí, no sé si así captamos mejor la idea. Vengo, porque recuerden esto. Miren, recuerden cómo se lo expliqué hace poco. Recuerden cómo es el proceso. Viene ustedes, mejor dicho, el equipo, porque ustedes tampoco son aparatos que emiten radiofrecuencia. Viene nuestro equipo, emite el pulso de radiofrecuencia, nuestro paciente absorbe el pulso de radiofrecuencia, ya sabemos qué historia pasa ahí adentro, y tiempito después el paciente devuelve la FID. ¿Ok? El asunto es que luego se vuelve a emitir el pulso de radiofrecuencia, y vuelve otra vez el paciente a absorber ese pulso y tiempito después vuelve a devolver la FID, o sea, emite la FID. Entonces el TR es esto. Miren, el TR es esto. Básicamente el TR es el tiempo desde que desde que el equipo emitió el pulso de radiofrecuencia hasta que vuelve a emitir otra vez el pulso de radiofrecuencia. Es eso básicamente el TR. No sé si captamos esa idea. Porque es que ese pulso se emite varias veces. Quiero que vaya con esa idea. Ese pulso se emite varias veces. Varias veces. No solo una vez. ¿Qué pasaba en los rayos X? En los rayos X ustedes solo hacían un disparo. Bueno, en la rafía. Estamos con la rafía. Ustedes solo hacían un disparo y no volvían a hacer otro disparo de rayos X en el mismo estudio para formar la imagen. No, con un disparo bastaba ahí para formar la imagen. Aquí hay resonancia, imagínense como que están haciendo varios disparos, solo que meten rayos X, son raras frecuencias, y que el tiempo entre cada disparo es el TR. Básicamente es eso. Eso es lo que es el TR. No sé si captamos esa idea. ¿Captamos ahora la idea? Una ¿sí? pregunta. ¿Ese tiempo es cuando el átomo envía el pulso y después la bobina lo regresa al átomo? Así. No lo confundas, porque entiendo sus ideas. Lo que pasa es que ese concepto que hizo usted es más para el TE,
Porque aquí, si ustedes fijan bien, hay un T ahí, que es otro parámetro, que es el que encaja más en lo que usted me está diciendo. Quedamos a eso. Entonces, nada más veamos el TR así. Tiempo desde que viene, emitimos el pulso de frecuencia y se vuelve a emitir otra vez el pulso de frecuencia. Así, siempre así. Más sencillo, ¿verdad? Simplemente es eso el TR. Así es. Eso es el TR. Siempre, sencillamente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que así se presenta, miren, lo puedo decir. Así se presenta, así presenta. Si ustedes van a leer un libro técnico de resonancia magnética, les van a decir que el tiempo, que el TR es el tiempo desde que se emite el pulso de frecuencia, el núcleo absorbe la frecuencia y comienza el proceso de crecimiento de la magnetización longitudinal y se vuelve a emitir el proceso de frecuencia. Lo que pasa es que yo, en la breve explicación que les di de lo que era el TR, yo simplifico mucho todo ese proceso. Entonces simplemente le digo, ok, veamos el TR como el tiempo de repetición, o sea, como el tiempo que transcurre de que se emite un pulso de frecuencia hasta que se vuelve a emitir otro pulso de frecuencia. Eso. Y eso es una buena manera de decir las maneras, las palabras de una manera más simple, pero siempre estando en lo correcto. Entonces, es eso básicamente el TR. Ok, ¿captamos ya lo que es el TR? ¿Ya saben lo que es el significado? Sí, licenciado. Ok, yo sí, porque... Que no le escuché muy bien sobre el operador. ¿Qué es lo que hacía? Solo el tiempo él tomaba. Sí, es que miren, lo que, como les explicaba, permítanme, como les explicaba, ustedes, bueno, no directamente, pero sí lo pueden, sí lo hacen, desde la sala de mando el operador viene y él puede regular cada cuánto se está emitiendo el pulso de frecuencia, que esto es lo que llamamos como el TR, o sea, cada cuánto se va a estar emitiendo el pulso de frecuencia hacia el paciente. Es eso. Cada cuánto se va a estar emitiendo el pulso de frecuencia. Listo. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Miren ahora, esto se lo expliqué aquí en forma ilustrativa. Pero discúlpenme, lo que pasa es que yo necesito luego complicar un poquito las cosas, no porque quiero hacer difícil la clase, lo que pasa es que yo después tomo estos principios para explicarles unas cosas que sí nos van a servir. Entonces, miren, si todo esto, toda esta ilustración donde viene, nosotros emitimos el pulso de frecuencia, vienen los núcleos, absorben ese pulso de frecuencia, cambian de orientación a una magnetización transversal, y luego poquito a poquito va retomando su posición original, pero en esto se va recuperando la magnetización en longitudinal y luego se vuelve a meter otra vez el pulso. Si todo esto lo vemos ahora en forma una gráfica, va a pasar lo siguiente. Miren aquí, qué interesante esta gráfica. Esta gráfica nos da mucha información bien importante. Nos dice, básicamente, si representamos lo anteriormente dicho en una gráfica, obtendremos una ilustración como la siguiente. Entonces, mire, este RF, este cuadradito que nos dice RF, nos muestra en qué momento se emitió el pulso de frecuencia. O sea, aquí nos muestra el momento en que se emitió el pulso de frecuencia. Aquí está, básicamente es esto. Momento en que se emitió el pulso de frecuencia. Momento en que se emitió el pulso de, bueno, RF. Ya sabe que RF es la frecuencia. Es eso. El momento en que se emite el pulso de frecuencia. Eso básicamente es lo que nos indica los cuadraditos. Entonces, miren, como nos dice que en ese proceso crece la magnetización longitudinal, miren aquí las palabras cómo están aquí. Miren aquí cómo está la palabra. Dice, se emite el pulso de frecuencia. Los núcleos absorben la frecuencia y comienza el proceso de crecimiento de magnetización longitudinal. Y pregunta, ¿cómo era ese proceso de crecimiento de magnetización longitudinal con lo que vimos anteriormente? ¿Cómo era ese proceso? ¿Recuerdan ustedes la gráfica? ¿Cómo era esa gráfica? ¿La recuerdan? Por escalas. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé más o menos si me pueden describir la gráfica cómo era, donde aparecía el proceso de crecimiento de magnetización longitudinal. Vamos a ver. Vaya, le voy a hacer su trabajo. Aquí está. Miren.
Crecimiento magnetización longitudinal. Cuando vimos exactamente, exponencial, exactamente, Frankie. Exactamente. Recuerden, miren bien cómo era el crecimiento de magnetización longitudinal. Miren la gráfica. ¿Qué forma tiene la gráfica? O sea, tiene esta forma porque la magnetización poquito a poquito va creciendo, ¿ok? Poco a poco va creciendo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tomar esta misma gráfica, solo que con otra, con un diseño algo distinto, y vamos a representarlo para el concepto de TR. Y aquí está. Entonces, recuerden, miren aquí. Recuerden esto. El TR dice aquí que es el tiempo que transcurre desde que se emite el pulso de frecuencia. Los núcleos absorben la frecuencia y comienza el proceso de crecimiento longitudinal y luego se vuelve a emitir el pulso de frecuencia. Ok, vamos a ver todo esto, todas estas palabras, dámoslo ahorita en forma de la gráfica. Miren aquí. Vamos ahora a la gráfica, a esta gráfica, y entonces ustedes están viendo que aquí, precisamente aquí, aquí es el momento donde se emitió el pulso de frecuencia. Miren aquí, aquí se emite el pulso y ustedes pueden ver cómo desde que se emite el pulso empieza a crecer la magnetización longitudinal. Miren aquí, magnetización longitudinal y comienza el paso del tiempo. Miren aquí cómo empieza a crecer nuevamente la magnetización longitudinal, solo que aquí se los muestra para dos tejidos. Se los muestra para un tejido A, que recuerden ustedes que el valor de T1 me va a regular cómo va a crecer esa magnetización longitudinal para diferentes tejidos, y para el tejido B. Miren aquí, para el tejido B que tiene alto T1, miren ustedes cómo va a crecer esa magnetización longitudinal. ¿Okay? Ahí está. Entonces, viene y otra vez se vuelve a emitir el pulso de frecuencia. Aquí se vuelve a emitir el pulso de frecuencia. Se vuelve a emitir el pulso. Vamos a poner, se vuelve a emitir el pulso. Es interesante. Entonces, ustedes pueden ver una cosita. Ustedes pueden ver dos cosas interesantes. Primero, es que en el TR, pueden ver aquí el TR, miren muy bien, comienza aquí, cuando emito el pulso, pasa el crecimiento de magnetización longitudinal, ¿ok? Y vuelve a emitir el pulso y ahí es el TR. Y miren aquí cómo se los marca el TR. El TR es todo eso. Desde que se emitió el pulso hasta que se volvió a emitir otro pulso. Miren aquí, y aquí se los marco. Desde que se emitió el pulso hasta que se volvió a emitir otro pulso y ese es el TR. O sea, es una constante. Se repite, o sea que sí, se puede decir así. Se repite variando, sí, vaya. Es como algo que me regula de que, el tiempo de que se emite un pulso hasta que se emite otro pulso. Y en eso está implícito el crecimiento de la magnetización longitudinal. Perfecto. Ahora, notemos que, como yo les había comentado, la información para obtener la imagen T1 se da en la magnetización longitudinal, o sea, en el crecimiento de la magnetización longitudinal. Perfecto. Entonces aquí estamos viendo otra cosita. Estamos viendo que en el TR, en el valor de TR, va a estar implícito también el proceso de información para la imagen de T1. ¿Por qué? Porque ahí está el crecimiento de la magnetización longitudinal. Ahí ustedes pueden ver que la magnetización longitudinal crece en este momento, o sea, se recupera, crece. Y ahí, como sabemos bien que en base a eso se forma la imagen T1, ahí va a estar implícita la imagen T1. Solo quiero que se fijen en eso. No se preocupen si no lo entienden muy bien. No se preocupen, porque yo sé que esto puede llegar a ser un poquito complejo. Tranquilos, no es el fin del mundo. No me voy a enfocar mucho en esto, pero sí lo necesito, sí se lo necesito presentar para después explicarles unas cositas más adelante. Y vean una cosita. Fíjense que esto no se los había mencionado, pero era porque no era el momento adecuado. Por cierto, ¿qué significaba ADP? Como se los dije, ¿qué significaba ADP, por cierto? Densidad protónica. Exactamente, densidad protónica. Disculpen, esto no se los había comentado, pero era porque todavía no era el tiempo, no era el momento adecuado. La información de la imagen de la densidad protónica viene justamente a obtener la imagen de T1. Así lo voy a comentar. Vaya, se lo voy a comentar así porque es que creo que la gráfica, si lo explico desde el punto de vista de la gráfica, complicaría un poquito las cosas. Entonces, básicamente, se lo voy a comentar así. La imagen, para formar, bueno, ¿cómo se lo digo? La formación de la imagen. De la imagen. Para la densidad protónica. Viene después.
de obtener la información para T1. Eso sí lo puedes explicar ahorita. Luego lo vamos a aplicar más adelante. Luego lo vamos a aplicar más adelante. Okay. Entonces, aquí estamos viendo que el TR viene y ahí mismo, dentro de nuestro valor de TR, está implícita la información para la imagen de T1, porque ahí es donde se ve el crecimiento de magnetización longitudinal y está también implícito después también el proceso de información para la densidad protónica. Es eso. Entonces, ¿le puedo tomar captura de pantalla? Vamos a ir uniendo piezas poco a poco. Vamos a ir uniendo las piezas de rompecabezas poco a poco. ¿Le toman captura de pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ir uniendo piezas de rompecabezas poco a poco. Ya van a ver ustedes que quiero concluir en todo esto. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrarlo y continuar? Sí. Ok, sí. Voy a borrar. Vamos a ver, poco a poco. Ahora, poco a poco, ahora introduzcamos el siguiente parámetro. Imagínense que no están viendo esta imagen. Qué redundante, ¿no? Imagínense que no están viendo esta imagen. Ok, voy a tapar esta imagen y hagan en el caso de que esa parte de la sorpresa. Dice, el tiempo eco, vamos ahora al T. Miren aquí la definición, un poco confusa, pero miren la definición. Es el tiempo que transcurre desde que se emitió el pulso de frecuencia. Hay un decaimiento en la magnetización transversal y se registra la FID proveniente del paciente. Interesante, va. Miren cómo lo definen. O sea, miren de qué manera se define formalmente el tiempo eco o el TE. O sea, es el tiempo que transcurre desde que se emitió el pulso de frecuencia. Hay un decaimiento en la magnetización transversal y se registra la FID. Recuerden, ¿qué era la FID, por cierto? ¿Qué era la FID? La información. Correcto, la información de proveniente del paciente. Ok, interesante, va. Miren aquí la definición que nos da. Vamos a ver de qué manera les puedo ayudar a explicar mejor este concepto, porque es que así lo presentan. Así lo presentan toda esta información. Vamos a ver. Creo que la gente que da resonancia magnética es bien mala con la gente que viene empezando, porque aquí pone las cosas bien difíciles. Pero aquí lo vamos a simplificar mucho. Miren muy bien, pasa esto. El tiempo eco es esto. Este que se emite el pulso de frecuencia, y ustedes ya saben que una vez que el pulso de frecuencia llega a nuestro paciente, los núcleos que se encuentran de hidrógeno dentro de nuestro paciente van a absorber ese pulso de frecuencia, y como lo absorbieron, se van a poner en esta orientación acostaditos. Pero ven aquí una cosa interesante. Ahora lo vamos a ver de la perspectiva del decaimiento de la magnetización transversal, porque recuerden que una vez los núcleos están en esta posición, miren bien, está acostadito, recuerden que luego poco a poco va retomando su posición inicial, poquito a poquito va retomando su posición inicial, pero como van a cambiar de orientación, y disculpen, porque no sé si lo miran bien, pero es que creo que aquí está muy pequeño, no sé si lo mirarán bien de ahí en su computadora, esta figura aquí, cómo están acostaditos los núcleos. Pequeña. Sí, se mira bien pequeña, disculpen. Sí, se mira bien pequeña, disculpen, es que no puede caber todo. Bueno, no sé si alguien... Bueno, vamos a ver de qué manera le podemos hacer zoom. Porque es que creo que algunos están desde celular, ¿verdad? Sí, pero yo creo que es parecido al que está debajo del paciente. Sí, exactamente. Algo así se ve. Exactamente, o sea, la figura en sí no es nada nueva. Pero, o sea, esta figurita no es nada nueva. Porque miren, aquí los núcleos están acostaditos. Y poco a poco van volviendo a su posición original. Pero vean que en eso que van volviendo a su posición original, como pasan de estar de la dirección transversal, en la magnetización transversal, miren ustedes, cómo pasan de esta orientación. Y poco a poco van cambiando y va disminuyendo esa magnetización transversal. Van disminuyendo, poco a poco van disminuyendo. Y en base a esto, se emite la FID. Y la FID llega donde el equipo. Eso básicamente el tiempo eco. Por eso es que aquí se los menciona. Y miren qué interesante. No les dice de que se vuelve a emitir el pulso de frecuencia, sino que les dice que es el tiempo que transcurre de que se emitió el pulso de frecuencia, hay un decaimiento en magnetización transversal y se registra la FID proveniente del paciente. Y básicamente se los estoy mostrando aquí toda esta imagen. Pero definamos esto un poquito más simple. Definámoslo de una manera más simple, de una manera un poquito más didáctica.
para definir nuevamente ese concepto. Vamos a ver, voy a borrar todo esto, voy a borrar esa figura y les voy a definir una nueva manera en que podemos definir ese concepto de tiempo eco. Vamos a ver, miren muy bien, el tiempo eco es esto. En forma mucho más simple, en lenguaje mucho más simple es esto. El tiempo eco es el tiempo que transcurre desde que se emitió la radiofrecuencia hasta que se obtuvo la señal de información del paciente. Eso. Una manera súper más simple, una manera un poquito más pedagógica, un poquito más didáctica, ¿verdad? Esto es el tiempo eco. El tiempo eco es el tiempo que transcurre desde que se emitió la radiofrecuencia, es decir, el pulso de radiofrecuencia, hasta que sostuvo la señal de información del paciente. Esto es el tiempo eco. Me gusta definirlo así para nosotros que vamos comenzando con el área, ¿verdad? Me gusta más definirlo así, de una manera un poquito más simple, porque es correcta, miren, si nos fijamos todo esto, son como palabras bien técnicas que confunden algo, sobre todo cuando venimos empezando dentro del área. Pero si lo vemos así, de una manera más simple, creo que esto nos va a ayudar más a comprender qué es este concepto. El tiempo eco es el tiempo que transcurre de que se emitió la radiofrecuencia hasta que se obtuvo la señal de información del paciente. Copien este resultado, por favor. Tomen ahí su captura de pantalla. Tómenle ahí su capturita de pantalla. ¿Puedo borrar esto? ¿Lo borro? Sí. Ok, entonces miren. Miren cómo lo que les acabo de decir se ve reflejado en esta figura. Se emite el pulso de frecuencia, pasa ahí la historia que ya vimos que pasaba internamente el paciente, llega la FID que emite el paciente y llega a nuestro equipo. Básicamente eso es el tiempo eco. Tiempo de que se emitió el pulso de frecuencia y obtenemos la señal de información del paciente. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver otra vez. Tiempo eco. Tiempo desde que se emitió el pulso de radiofrecuencia y llegó la información proveniente del paciente. ¿Ok? Ahí está. Y llegó la información proveniente del paciente. Ahí está. Vaya, ahí está. Ese es su tiempo eco. Simple, ¿verdad? Borremos esto. Ahora, voy a borrar esto. Lo voy a borrar. Y todo esto que se los acabo, todo esto que están viendo ustedes aquí, todas estas palabras vienen aquí. Tiempo eco es el tiempo. Es el tiempo que transcurre de que se emitió el pulso de radiofrecuencia. Hay un decaimiento de la magnetización transversal y se registra la FID proveniente del paciente. Todo esto lo voy a explicar ahora con la siguiente gráfica. ¿Okay? Voy a explicarlo con la siguiente gráfica. Lo vamos a explicar ahora con la siguiente gráfica. Y ahora vemos una gráfica. Pregunta, vamos a ver, pongamos un poquito de contexto antes de continuar con esa gráfica. ¿Recuerdan ustedes cómo era la gráfica, el decaimiento en magnetización transversal? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo era esa gráfica, el decaimiento de la magnetización transversal? ¿Alguien, no sé si podría ayudarme a describir esa gráfica? ¿Cómo era más o menos? Ayúdenme, por favor, a entrar en contexto. Decaía, ¿no? Sí, exactamente. No sé si pueden describirlo un poquito más detalladamente. Ok, vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es volver a una de las diapositivas anteriores. Voy a volver a una diapositiva anterior. Y recuerden esta partecita. Miren muy bien cómo era el decaimiento de la magnetización transversal. Miren ustedes, cómo se comportaba. Venía nuestra magnetización transversal, tenía cierto valor en cierto momento. A medida avanzaba el tiempo, se iba disminuyendo.
iba disminuyendo. Y esto, como la forma como lo definimos, le llamábamos decaimiento exponencial. A veces lo llamamos decaimiento exponencial. Y entonces, miren aquí la forma de la figura. Si nos ponemos a, si identificamos qué función nos brinda esta gráfica, vamos a ver que si nosotros nos ponemos a graficar esta función matemática, así de la misma manera como ustedes se ponían a graficar funciones en su clase de matemática 112, vamos a encontrar que esta va a ser la figura, o sea, va a ser la gráfica que nos va a indicar cómo es el decaimiento transversal, ¿verdad? Ahora, simplemente tomando la misma forma de esta figura, solo que en diferente diseño, voy a volver. Y voy a volver a la figura que tenía aquí, a esta figura de aquí. Vamos a ver, entonces miren, recordándoles, tiempo eco es el tiempo que transcurre de que se emitió el pulso de radiofrecuencia, hay un decaimiento, magnetización transversal y se registra la fiebre prominente del paciente. Todo eso que les acabo de decir ahorita se refleja en esta gráfica, porque miren aquí, interesante. Aquí me hizo falta un... así está bien. Miren aquí. Si representamos lo anteriormente dicho, en una gráfica tendremos una ilustración como la siguiente. Entonces, miren, aquí nosotros podemos ver el momento desde que se emitió la RF y dónde decae, dónde pasa todo ese proceso de magnetización. Todo ese proceso de decaimiento de la magnetización. Miren ustedes cómo es la figura, que va en decaimiento, y miren aquí que va que la manera en cómo decae es diferente para cada tipo de núcleo, tejido B, tejido A. Y ustedes tejido alto, T2. Y miren ustedes tejido B bajo T2. Y justo aquí, y perdón que no se los pongo aquí, lo que pasa es que creo que al autor del libro no lo puedo mencionar. Debería hacerlo yo entonces. Justo aquí es donde se recibe la FID. Recuerden que aquí es donde se recibe la información del paciente, que FID es eso. Información del paciente. Ahora, todo eso lo hemos reflejado en una gráfica. Y básicamente es eso el T. Tiempo de que se emitió el pulso de radiofrecuencia hasta donde se recibe la FID, es decir, donde se recibe la información del paciente. Básicamente es eso. El tiempo eco, el T. Y miren, aquí que como estamos hablando del decaimiento transversal, recuerden que en el proceso para obtener la imagen T2 ocurría con el decaimiento transversal. Entonces aquí estamos viendo que aquí en este mismo proceso es donde está involucrado también la formación de la imagen T2. Eso nada más. Ahora vamos a armar las piezas de rompecabezas, vamos a armar todo esto y les voy a explicar ahora lo siguiente. Pueden capturar, hagan su captura de pantalla aquí, por favor. Hagan su captura y para continuar. O tomen apuntes, no sé. ¿Puedo continuar? Sí, Lika. Ahora les voy a mostrar un detalle bien, bien importante. Y por favor, esto va a ser súper importante y quiero que lo aprendan muy bien. Vamos a ver ahora. Miren, básicamente, voy a volver aquí a la figura que estábamos aquí. Voy a volver a este parámetro TRT. Miren, básicamente, esto de que vengo yo, emito el pulso de radiofrecuencia absorben, en nuestro paciente absorbe el pulso de radiofrecuencia y se devuelve la FID y se vuelve a emitir otra vez el pulso de radiofrecuencia y vuelve a hacer ese proceso, todo eso ahora se va a ver reflejado en esta otra gráfica de aquí. Miren bien ahora, miren lo que nos muestra esta gráfica, es algo confusa, no se lo voy a negar, pero nos da mucha información bien importante. Entonces, miren, vamos a ver qué nos dice el chat. Bueno, está bien, Michael, solo hace falta... Bueno, está bien, voy a... Está bien, no hay problema, no se preocupe, Michael. Ahí lo vamos a excusar, véalo, la grabación, no hay problema. Entonces, miren aquí una cosita bien interesante. Ahora, ¿por qué me puse a explicar todo esto? Porque quiero que sepan una cosa interesante de todo esto. Todo lo que acabo de explicar, el TR y el TE, está implícito en un estudio.
En un estudio, yo selecciono tanto valor de TR y tanto valor de TE para terminar formando la imagen. Entonces, miren, cuando yo selecciono un valor de TR, en ese valor de TR va a estar implícita la información. Para obtener la imagen T1, va a estar implícita la información para obtener la imagen de cian protónica y va a estar implícita la información para obtener la imagen T2. Entonces, quiero enfocarme en esto. En todo estudio, yo selecciono cierto valor de TR y TE. O sea, todo estudio, yo selecciono esos dos valores. En el valor TE, TR, estará la información, implícita la información para implícita la información para la imagen T1. Y densidad protónica. Y en el valor T estará implícita la información para la imagen T2. Ok. Solo esto. Esto resumidas cuentas. Cuando yo selecciono cierto valor de TR y TE, yo tengo que saber que en el valor de TE, esto te va a estar implícita la información para la imagen T1 y densidad protónica. Y cuando yo selecciono una imagen TE, va a estar implícita la información para la imagen T2. Ahora, vamos a hacer esto. Comencemos con esta siguiente pregunta. ¿Qué pasa si se selecciona un valor de TR corto y un valor de TE corto? Vamos a comenzar así con esta pregunta. Y vamos a, en base a esta pregunta, a modificar, a utilizar esta gráfica. Vamos a ver. Lo que voy a hacer ahorita es modificar la gráfica para simular aquí que estoy seleccionando un valor corto de TR. ¿Ok? Voy a hacer esto. Miren cómo el TR aquí se expande desde aquí hasta acá. Miren muy bien. Lo que voy a hacer es reducir el valor de TR, eliminando toda esta parte de aquí. Miren aquí. Vean ustedes aquí cómo elimino esta parte de aquí. Y esto lo que me va a simular es que estoy reduciendo el valor de TR. Es lo que me va a simular. Miren ustedes cómo reduje bastante el valor de TR, cómo lo reduje. Y voy a reducir el valor de TE, porque miren ustedes cómo el TE se expande de aquí hasta aquí, y lo que voy a reducir es un valor corto. Entonces, vamos a ver. Voy a reducir este valor y voy a reducir el valor a un valor TE. Miren muy bien. Lo que acabo de hacer ahorita es para que ustedes vean qué pasa cuando se selecciona un TR corto y un TE corto. ¿Qué es lo que termina viendo ustedes aquí que se termina produciendo? ¿Qué es lo que sobró aquí? ¿Qué es lo que sobró? Ayúdenme. ¿Qué es lo que ven aquí que terminó visualizándose? Por favor, ayúdenme. Vaya, ayúdenme. Hagamos el intento, porfa. ¿Qué es lo que ven? Nada, ni quiero... No, o sea, ¿qué ven aquí? Miren antes cómo estaba. Aquí decía información por imagen T1, aquí decía información por imagen de cian protónica y aquí decía información por imagen T2. ¿Qué pasa cuando vengo yo y les mostré aquí qué pasaba cuando me ponía a cortar el valor de TR y a cortar el valor de TE? Solo van a tener para imagen T1. Exactamente, ahí está. Eso es lo que quería escuchar, exactamente. José. Gracias por responder. Tengo información de T1. Y ahí está lo que yo quería escuchar. Era lo que quería escuchar. Gracias, José. Gracias. Obtengo la información para imagen. Ok, excelente. Ahora, ¿qué pasa si se selecciona un valor
TR largo y un valor T corto. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora. Miren muy bien. Voy a borrar esto de aquí para que ustedes vean qué es lo que quiero explicar. ¿Qué pasa ahora si yo lo que vengo es dejar un TR largo? Miren ahora cómo no estoy borrando ningún TR, pero voy a, porque miren aquí, un TR largo. O sea, voy a dejar, no voy a cortar nada del TR, no lo voy a cortar, lo voy a dejar así como está. Y vengo yo y acorto el TE. ¿Qué información tengo yo aquí? ¿Qué información tengo yo aquí? Para una imagen de T1 y en DP. En DP. Bueno, lo que me interesaba aquí era DP. Bueno, sí, técnicamente sí estaría lo correcto. Pero enfoquémonos nada más en la densidad protoica. Obtengo imagen en densidad protónica. Y ahora vamos a hacer ahora lo siguiente. ¿Puedo borrar esto? No sé si me autoriza a borrar esto, por favor. Porque aquí ya no me queda espacio. Sí, Lick. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok, vamos a hacer esto. Ahora preguntémonos. ¿Qué pasa? ¿Ah? 10 horas. Ok. Sí, ya faltan 2 minutos, faltan 2 minutos. Ahora, vamos a ver. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si se selecciona un valor R largo y un valor T largo? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando vengo yo y me pongo a seleccionar un valor de TR largo y un valor de T largo? ¿Qué información vean ahora que obtengo? Miren ahora que yo ya no corto, yo ya no. Miren ahora que yo ya no topé nada aquí. O sea, ya no topé nada aquí. Pero miren ahora qué información adicional tengo. Se obtiene información por la T2. Exactamente, ahí está. Ahí está. Obtengo mi información para la imagen T2. Ahí está. Ahora, vamos a ver esto. Y bueno, creo que con esto podemos terminar hasta hoy. Disculpe, yo sé que esto fue bastante técnico, yo sé que esto fue un poquito tedioso. No se preocupe si salieron con varias lagunas, no se preocupe. No se preocupe. Nos vamos a fijar en esto que les acabo de escribir ahorita. Esto que les acabo de escribir ahorita nos vamos a fijar. En esto nos vamos a enfocar porque esto es lo que nos interesa. ¿Listo entonces? Nos vemos el día de mañana. Feliz noche a todos. Buenas noches, Lick. Yo entré. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. Sí, Noel, la vamos a juntar ahorita. Gracias.